Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahora estaremos haciendo una hermosa planta de manzana. Empezaremos con nuestra manzana. Hacemos ya nuestro aro en nuestro dedo y sacamos nuestro primer punto. Como ya saben, en este aro tenemos que hacer 6 puntos bajos y unimos de esta manera, jalando nuestras hebras. Unemos nuestros puntos y acá en la vuelta número 2 vamos a marcar, ya sea con una hebra del mismo color o de otro color, o si tienen un ganchito también con el ganchito, pero siempre hay que marcar para saber nuestro punto de inicio. Como lo ven, la hebra lo tengo de 3. Es una hebra que me sobró de un tejido que hice, entonces lo voy a seguir usando. En esta vuelta vamos a aumentar en todos nuestros puntos. Así aumentamos, sacamos 2 puntos de un punto. Así tejemos toda la vuelta. Entonces acá vamos, ya sin contar nuestro aro, ya vamos por la tercera vuelta. Acá también ponemos nuestra hebra para saber de dónde es nuestro punto de inicio. Escondemos la hebra sobrantes y acá tejemos pues un punto bajo y un aumento. Ahí está, acá aumentamos. 1, 2. Ahí está nuestro aumento y así lo tejemos en toda la vuelta. Muy bien. Entonces acá ya estamos en la cuarta vuelta. Acá en la cuarta vuelta vamos a tejer un aumento. Ahí está el aumento. Un punto bajo y un aumento. Así lo tejemos sin olvidarse nuestros puntos para que nos salga bien. Ya estamos por empezar la vuelta número 5. Vamos a marcar y tejemos igual que la 4. Tejemos 2 puntos y un aumento. Ahí está. Ahí está, muy bien. Tejemos nuestros puntos. La número 4 y la número 5 son iguales. Ahí está. Sacamos nuestra hebra y marcamos. Y continuamos con la vuelta número 6. En la vuelta número 6 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Acá va nuestro aumento. Ahí está. Y tejemos 3 puntos bajos. Y así lo tejemos en toda la vuelta. Ahí está. Ya vamos por la vuelta número 7. En la vuelta número 7 vamos a tejer. Sacamos nuestros puntos. Vamos a tejer puntos sin aumento. Son puntos bajos sin aumento. Vamos a tejer por 7 vueltas. Ya están nuestras 7 vueltas. Desde el marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vueltas. Entonces sacamos nuestro marcado, nuestro hilito. Y vamos a marcar desde acá. Porque de acá empiezan ya nuestras disminuciones. De esta manera empezamos a disminuir, o también como lo llamamos, menorar. Así tejemos 3 puntos y menoramos. Así lo vamos tejiendo de acá, menoramos. Muy bien, toda la vuelta hacemos lo mismo.
Y acá ya estamos pues en la segunda vuelta de disminución. Acá ya vamos por la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a tejer un punto, dos puntos y una disminución. Ahí está, tejemos así toda la vuelta y vamos por la tercera vuelta ya de disminución y ya más seguimos marcando para saber nuestras vueltas que estamos haciendo. Acá tejemos una cadena, tejemos un punto y una disminución. Ahí está, un punto bajo y una disminución. Así lo tejemos toda la vuelta y vamos a rellenar también con lanita. Ya está rellenado. Seguimos, bueno, de acá si desean lo pueden seguir marcando o también ya no, porque ya sabemos que de acá empezamos a cerrar. Tenemos que cerrar con disminuciones, ¿no? Entonces creo que ya no es necesario que lo marquemos, pero si desean lo pueden seguir haciendo. Como en este caso yo lo sigo colocando la hebra, pero ya creo que ya no tiene ninguna función por el motivo que ya es el cerrado. Ahí está, como pueden ver, ahí termina nuestro cerrado, ¿no? Que nuestro cerrado quedó en 7 cadenitas. Y ahí está. Entonces de acá dejamos un poco de hebra para con eso mismo estar esto formando nuestra manzana. Cortamos las hebras y ahí quedó. Hasta ahí ya es nuestra manzanita. Y acá nos falta todavía pasar con la aguja. Ahí está. Entonces, bueno, lo voy a hacer con el crochet un poco. También demostrando pues que también se puede hacer con el crochet, solo que nos demora un poquito más, ¿no? Lo pasamos el hilo por todas las cadenas que nos ha sobrado. Lo pasamos de esta manera. Con aguja se hace más rápido. Yo saqué una hebra, me quedan las hebras de dos nada más. Ahí está. Lo seguimos pasando. Muy bien, ya vamos finalizando. Esto es para que si no tienen la aguja, pues también se puede hacer así, ¿no? Pero lo más ideal es hacerlo con la aguja. Se hace más rápido. Y así ya vamos formando el cerrado de la manzana. Ahí está. Inicio de la hoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 cadenitas vamos a hacer nuestra hojita. Hasta tejemos un punto bajo, un punto alto, así vamos tejiendo nuestra hojita, otro punto alto, ahí está, y acá tejemos un punto alto doble, como decir, ¿no? Lo envolvemos doble nuestra hebra en el crochet o en el ganchillo. Hacemos lo mismo. También vamos a hacer dos. Ya si quieren hacer hojas más grandes, solamente se aumenta. Y acá hacemos lo mismo que hemos hecho en el inicio.
hacemos un punto bajo y puntos altos. Acá un punto alto. En la siguiente cadenita, ahí está. Punto alto. Perdón, punto bajo. Y ahí es como nos va formando nuestra hojita. Acá vamos a aumentarlo, acá una cadena porque ya no hay más cadenitas. Y acá vamos pues escondiendo las hebras que nos sobran al inicio, o también lo pueden recortar, pero es mejor esconderlo de esta manera para que nos quede más seguro, porque a veces como que se nos desteje si lo cortamos. Acá hacemos lo mismo, un punto bajo, hacemos lo mismo en un punto bajo, y acá hacemos el punto alto. Ahí está. Punto doble alto, ahí está. También hacemos lo mismo que le hemos hecho en la primera vuelta. Y así ya nos va formando nuestra hojita. Ahí está. Muy bien, acá vamos a finalizar ya con nuestra hojita. Es muy fácil, muy rápida de hacer unas pequeñas hojitas. Acá ya tenemos que centrarlo bien para que el terminado quede en todo el centro. También vamos a dejar unas hebras sobrantes para con eso estar pegando. Muy bien, como pueden ver, regresamos a nuestra manzana. Vamos a formar nuestra manzana. Lo cosemos de esta manera con aguja. Acá estamos con la aguja ya, como pueden verlo. Pasamos por el centro. Jalamos la hebra con la aguja. Y vamos formando la manzana. Moldeamos. Y ahí está. Estaré usando este tallo, una lata de atún, y voy a envolver de esta manera. Un día de campo puedes escoger tu tallito especial, el que más te gusta para tu arbolito. Envolvemos de esta manera. Ya vamos por finalizar nuestro tallo. Y como pueden ver, allí está. Ya pegué algunas hojitas, me faltan todavía, y voy a tejer pues una cadena de esta manera. Ahí está, una cadena para envolver, ahí está, a la lata de atún. Pegamos con silicón cayente y lo vamos pegando por todo el contorno de la lata. Con mucho cuidado, que el silicón quema. Si tienen silicón en líquido, mucho mejor. Yo tengo a la mano silicón cayente, por eso le estoy pegando con ello. Y como pueden ver, así nos queda nuestra latita. Esta chapita lo vamos a pegar de esta manera. Y así es como nos quedó nuestro centro de mesa. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Chao.